Hermanos y hermanas, paz y bien. Con ustedes, Fray José María Guerrero, en este subprograma La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, el canal católico La Familia, su escuelita de espiritualidad, contenido la filiación divina. Hermanos y hermanas, felicidades para todos y para todas. Hoy celebramos la solemnidad, lo máximo de una fiesta litúrgica católica, solemnidad de todos los santos, ellos y ellas. Hermoso día, hermanos y hermanas. Estamos llamados a la santidad. Esa es nuestra vocación. Dios nos ha creado para que seamos sus hijos, sus hijas, y para que vivamos en santidad. Dos versículos, hermanos y hermanas, el 4 y el 5, de la carta de Pablo a los Efesios, nos revelan la economía de la salvación, el plan salvífico de Dios para con nosotros, hermanos y hermanas. Estos dos versículos nos revelan lo que Dios quiere para nosotros, la intención de Dios desde toda la eternidad para con nosotros. Leámoslo, hermanos y hermanas, leámoslo. Estos dos versículos donde el gran teólogo Pablo nos dice qué es lo que Dios quiere de nosotros. ¿Cuál es la intención de Dios desde toda la eternidad para con nosotros? Efesios capítulo 1, el verso 4, nos dice Pablo: por cuanto nos ha elegido en Él antes de la fundación del mundo para ser santos e inmaculados en su presencia en el amor. Siempre recuerdo, hermanos y hermanas, haber leído sobre el Papa emérito Benedicto XVI, que cuando medita este texto experimenta un asombro, no un asombro metafísico, sino un asombro teológico, profundo del amor de Dios. Y reflexiona el Papa emérito, como sigue, como yo, Ratzinger, yo, un ser humano, yo condicionado por las coordenadas del espacio y del tiempo, desde toda la eternidad, he sido elegido por Dios para vivir en santidad. Santidad que se resuelve en el amor. Repito el versículo, hermanos y hermanas, el verso 4. Por cuanto nos ha elegido en Él, es decir, en Cristo, el sujeto de Él es Cristo, antes de la fundación del mundo, Dios no había creado el universo, no había creado los ángeles, pero ya cada ser humano estaba en Dios, en santidad. Dios te ha elegido a ti desde toda la eternidad. Te ha pensado desde toda la eternidad para que tú seas un santo, una santa, sobre la tierra. Para ser santos e inmaculados, sin mancha. Es el plan de Dios. Y la santidad, hermanos y hermanas, es la forma natural de existir según el plan de Dios. Santos e inmaculados, sin mancha. Y aquí la mancha es el pecado. Y el plan de Dios es que vivamos en santidad, como vivió María, como vivió Jesús y viven los santos. Santos e inmaculados. El pecado, hermanos y hermanas, que es la mácula, es la mancha, el pecado
no pertenece al plan de Dios. Y claro, no puede pertenecer. El pecado es desobediencia. El pecado es hacerle daño al otro. Dios no quiere eso. Y la santidad se resuelve en el amor. Por eso decía el gran Agustín, ama y haz lo que quieras. Porque el amor no le hace daño a nadie. El amor prefiere sacrificarse, morir, antes que violentar la voluntad del Padre, como Jesús nos enseña. Y el segundo versículo es el 6, eligiéndonos de antemano para ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad. He aquí, hermanos y hermanas, el plan de Dios para cada hombre, para cada mujer creado, que viva en santidad y que sea hijo, hija de Él. La filiación divina no es la espiritualidad, hermanos y hermanas. Yo alcanzo mi vocación, que es la santidad, viviendo mi identidad. ¿Cuál es mi identidad eterna? Mi ser hijo de Dios. Mi identidad sobrenatural. Yo tengo una identidad natural de ser humano, una identidad natural de ser hombre, una identidad natural psicológica. Soy Fray José. Pero yo tengo una identidad sobrenatural. Ustedes saben, hermanos y hermanas, que en nuestra espiritualidad de la filiación divina hablamos de una verdad eterna. He aquí mi verdad eterna. Ser hijo de Dios. Ser hijo de Dios. Esa es mi verdad eterna. Eligiéndome, personalizo de antemano, para ser su hijo adoptivo por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad. Según el beneplácito, la voluntad de Dios, una voluntad benévola, una voluntad buena, una voluntad santa, una voluntad que jamás se equivoca, es que yo sea santo, siendo su hijo. Siendo su hijo. Entonces hay una relación intrínseca, hermanos y hermanas, intrínseca e inseparable entre la santidad y la filiación divina. La santidad es la filiación divina. La filiación divina es la santidad. O sea, yo me hago santo viviendo mi identidad, viviendo mi esencia, viviendo mi verdad eterna. Hermanos y hermanas, les invito hoy, en este día hermoso, a pedir la gracia de la santidad, hermanos y hermanas. Hoy precisamente leemos en el texto sagrado de la misa, Mateo 5, 1 al 12, las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas. Y hay una bienaventuranza que dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Porque serán saciados. Hambre y sed de justicia. Ya los exegetas, es decir, aquellos hombres y mujeres que estudian científicamente la Biblia, que conocen el lenguaje de la Biblia, el hebreo, el griego, el arameo, que conocen la literatura de la Biblia, nos dicen que la justicia es la santidad, que el texto puede traducirse como sigue: bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de santidad, de cumplir la voluntad de Dios,
El mismo Mateo dice que José era un hombre justo. ¿Qué es la justicia? Cumplir la voluntad de Dios. Hermanos, hermanas, este es un punto sumamente importante en el discipulado, en el camino hacia la santidad. El deseo. Insistimos mucho en nuestra escuelita, hermanos, hermanas, y hoy más que nunca, porque estamos hablando del deseo de Dios. Atención, el deseo, hermanos, hermanas. El deseo de Dios es que seamos santos. Y Él se implica. O sea, Dios se implica tanto en esto, en este deseo de Él, que entregó a su Hijo al mundo, que prefirió la muerte de su Hijo para que nosotros seamos santos y santas. Así como Dios tiene un deseo de que seamos santos, que ese deseo de Dios llegue a mí y yo desee ser santo, para que haya una conjunción, una unión, una convergencia. Que el deseo de Dios sea mi deseo. ¿Qué desea Dios? Que yo sea santo. Ahora, ¿tengo yo ese deseo? ¿Tengo yo ese deseo? Que se cumpla hoy en nosotros esa bienaventuranza, la buscamos en la tercera. Bienaventurados los que, no, la cuarta, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¡Hambre y sed! Esto lo podemos decir, los dos deseos más fuertes de la naturaleza humana, el hambre, el alimento. Si no como, me muero. Si no bebo, me muero. Hambre y sed de santidad. Hermanos, hermanas, todos sabemos, aquí donde quiero insistir, todos sabemos que en la vida humana, para alcanzar una meta, yo tengo que desear esa meta. Yo tengo que tener un entusiasmo, entusiasmarme por eso. Si a mí no me gusta la medicina, por más que, mira, Fray, que la medicina, que no, a mí no, yo no voy a salir bien en eso. Además, yo sé que no puedo hacer eso porque yo le tengo, yo no sé cómo explicarme, pero yo recuerdo que una vez, cuando yo era estudiante en el seminario, fui al hospital Darío Contreras que visitaba, y yo vi cómo el médico le, así, con una inyección en la espalda de un enfermo. Yo tuve que salir de ahí, yo me asusté. Me da miedo eso, pues ya un hombre, una mujer. No, yo no doy para eso. Ahora, otros seres humanos le encanta la medicina. Y toman su aguja y hacen el trabajo. Que le entusiasma. Entonces, eso lo sabemos. Para conseguir una meta, hay que estar entusiasmado por eso. Tener deseo. El deportista tiene que gustarle esa clase de deporte, el golf, el baloncesto, el béisbol, etcétera, etcétera. El enamoramiento humano, la mamá quiere que la muchacha se case con este hombre, velo, mami, pero que yo no siento atracción por ese hombre. No siento atracción, ¿qué hago yo casándome con este hombre? O viceversa, ¿qué hago yo casándome con esta muchacha que no siento? No hay química. Pues si no hay química, ¿para qué casarse? Hermanos, hermanas, si, así como yo necesito deseo, entusiasmo, estar apasionado, otra palabra importante, estar apasionado por el deporte para esforzarme y conquistar la corona. Estar apasionado por la medicina para hacerme un buen médico, un buen especialista. Estar apasionado por la música, en fin, por el arte. Si no hay pasión, no se consigue la meta.
Hermanos y hermanas, pidamos hoy la pasión por la santidad. Si no hay pasión por la santidad, no se consigue la meta. Porque no tengo pasión, no hay pasión, no hay química, no hay entusiasmo. Entonces aprendamos de los santos. Un elemento importantísimo, clave, una condición sine qua non para la santidad es la oración. Pues yo no puedo pretender llegar a la santidad con una hora de oración todos los días. Ningún santo ha hecho eso. Hermanos y hermanas, ustedes saben que a mí me encanta relacionar como el camino hacia la santidad con la vida de los novios. Una palabra típica de los novios que siempre repito, cuando están solos. Ay, mi amor, cuando estoy contigo, quisiera que el tiempo desapareciera. Muchachos, están enamorados, están ahí también. Ah, y cuando tienen que despedirse, no encuentran como, ay, mi amor, cuando estoy contigo, quisiera que el tiempo desapareciera. Horas y horas. Y con Jesús empezamos a mirar el reloj y que se vaya pronto esta hora, y que tanto rezo y que un muchacho apasionado por una muchacha jamás dice eso. Hermanos, hermanas, y también digo y me repito que lo espiritual supera lo sensible. Si la muchacha y el muchacho enamorado dicen esto y lo dicen con verdad, mi amor, cuando estoy contigo, quisiera que el tiempo se tornase eterno, porque qué bien estoy contigo. Cuanto más, hermanos y hermanas, cuando estamos con el amor real y que sí tiene el poder de hacer que el tiempo desaparezca. Yo conozco una muchacha, la conozco, y está viva, una religiosa, que duró 6 horas de rodillas en contemplación. Y cuando terminó, pensó que apenas había durado 15 minutos. Y sus hermanas le dijeron, no, hermana, usted duró 6 horas de rodillas. ¿Qué hizo el amor, Jesús? La suspendió en el espacio, la suspendió en el tiempo y la introdujo en su eternidad. Y duró 6 horas de rodillas, contemplando al eterno amado. Y cuando salió del éxtasis del amor, pensó que había durado 15 minutos. Y siempre invito, hermanos y hermanas, a aquellos y aquellas que aman la literatura, que hagan un análisis comparativo, que hagan busquen una antología de todos los hombres y mujeres enamorados, enamoradas, y busquen una antología de los grandes místicos y místicas, y vean. Y se van a dar cuenta, y nos vamos a dar cuenta, que el lenguaje esponsal, que el lenguaje amoroso de los místicos y las místicas para con Jesús supera con crece el lenguaje de los enamorados. Lo espiritual supera siempre lo sensible. Citemos, por ejemplo, a Santa Faustina Kowalska. Un minuto en el sagrario vale más que todos los placeres del mundo. Un minuto en el sagrario con el eterno amado vale más que todos los placeres del mundo. Y me encanta citar esta frase, sobre todo a los novicios y novicias, a los religiosos y religiosas, de un gran santo español, joven, San Rafael Arnaiz, que dijo, ¿qué sabe el mundo del corazón enamorado de un novicio? ¿Qué sabe el mundo del corazón de un joven que ama a Jesús? Entonces, hermanos, hermanas, estos sí llegan a la santidad. Porque su pasión por Jesús supera, hermanos, hermanas, la pasión de cualquier hombre enamorado por una muchacha. Y la pasión de esa muchacha por Jesús supera cualquier pasión de una muchacha enamorada de un muchacho. Hay una oración, hermanos, hermanas, que recomendamos. La oración del deseo, la oración de la pasión por Jesús. Que dice así, por ejemplo, los hombres. Amado, eterno y adorado Jesús, concédeme la gracia de que ningún hombre apasionado por una mujer me supere a mí en mi pasión por ti. Y la muchacha, amado Jesús, Dios de mi corazón y esposo de mi alma, concédeme la gracia de que ninguna mujer apasionada por un hombre me supere a mí en mi pasión por ti. La muchacha sí llega a la santidad.
el tiempo desaparece y dura horas y horas en el amor místico contemplativo con Jesús. Como Jesús pasa la noche entera en la oración de Dios. Y esto es lo que nos hace comprender el alma mística de un gran profeta, Isaías, cuando dice, mi alma te ansía de noche, mi espíritu y mi interior madruga por ti. Mi alma te ansía de noche, mi espíritu y mi interior madruga por ti. ¿Madrugamos nosotros? ¿Sentimos esa ansia de estar en la soledad con el amado? ¿Como la muchacha siente ansia y deseo de estar con su amado? Pidamos esa gracia hoy, hermanos y hermanas. Y sigue la oración del deseo. Amado, eterno y adorado Jesús, Dios de mi corazón y esposo de mi alma, que ningún hambriento de alimento me supere a mí en mi hambre de ti. La cuarta bienaventuranza de hoy. Bienaventurado los que tienen hambre y sed de justicia, porque verán a Dios. Perdón, porque serán saciados. Y la última parte de la oración del deseo, que digamos es la más fuerte, porque el ser humano es fundamentalmente agua, nuestro organismo 70% agua. Dice, oh amado, eterno y adorado Jesús, Dios de mi corazón y esposo de mi alma, que ningún sediento de agua me supere a mí en mi sed de ti. Entonces, hermanos y hermanas, pidamos hoy ese deseo, esa ansia, esa pasión por la santidad. Porque es lo que va a explicar entonces los sacrificios, los ayunos, la penitencia, es lo que va a explicar que queremos ser como la fuente del amor. Como la fuente, cuando hay amor, cuando hay un auténtico amor, el otro se torna en un punto de referencia a imitar. Cuando hay amor, el otro, la otra se torna en un punto de referencia a imitar. La muchacha enamorada, como se siente atraída, quiere ser como su novio y viceversa. Como tus valores me atraen, dice el muchacho enamorado. Hermanos, hermanas, traslademos esto a Jesús. Cuando nos enamoramos literalmente de Jesús, queremos ser como Él. Y nos identificamos con Él. Y uno, hermanos, hermanas, uno de los grandes amante de Jesús, dijo, no vivo yo, es Cristo quien vive en mí, Pablo. Y uno de los grandes amantes de Jesús, San Francisco, fue el primero en configurarse con él, en la expresión máxima del amor, que la pasión. La expresión máxima del amor de Dios es la pasión de Jesús. Y Francisco fue el primer santo con las cinco llagas del eterno amor. Entonces hoy, hermanos y hermanas, en este hermosísimo día de la santidad, pidamos que se cumpla en nosotros la cuarta bienaventuranza para vivir las demás. Señor, acreciente en nosotros el deseo de santidad, danos hambre, sed, pasión por la santidad para que consigamos la meta. Que María Santísima, la gran santa, interceda por nosotros para que así sea. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo. Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos, por la intercesión de María Santísima de San José, que pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, que pongas en cada ser humano que habita este planeta Tierra el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Que el Señor Dios les bendiga y les guarde, les muestre su rostro, tenga piedad y misericordia de ustedes, les mire benignamente y les conceda la paz. El Dios que bendijo a las santas mujeres, Sara, Rebeca, Raquel, y las obras de sus manos, y el Dios que bendijo a Abraham, a Isaac, a Jacob, y las obras de sus manos, nunca parte de ustedes su bendición paterna. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia, trabajo, proyectos, y permanezca para siempre. Amén. Paz y bien, hermanos, hermanas.